Good night, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, too. OK. How was your day? Uh, I'm fine, the teacher, and work. OK. Excellent. In two minutes, we start the class, right? Only two minutes. Right. Good evening. Good evening. Hi. Hi good evening. Hi. good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Are you okay? Are you okay? Están bien. Yes. Yes. Excellent. Where do you live, Cesar Eduardo? I live in San Salvador. What about Janet? Where do you live? I live in coatepeque. Yes, Cojutepec. is far from here. Está lejos de aquí. ¿Verdad? coatepeque is far from here. Okay, Jocelyn, where do you live? I live in San Salvador. In San Salvador. Excellent. Victor Alberto, where do you live, Victor? Hi, good evening. I Hi, live good Usulután. evening. Where? I live in Usulutan. I live in Usulutan. Yes, yes. Oh, Usulutan is far from here. Está lejos de aquí, ¿verdad? De San Salvador. I live in San Salvador. I am in en San Salvador. Are you in Usulután, César? Víctor, are you in, in Usulután? ¿Está usted en Usulután o en yes, San yes. Salvador? No, eh, en Usulután. I am in Usulután, right? Okay. Okay, what about Carlos Vargas? Where do you live, Carlos? Hi, teacher. Good Hi. evening. Hi. Good uh, evening. I live in Sonsonate. Sonsonate. Are you in Sonsonate now? <laughs> uh, yes, I are you? Am. Ah, okay. Okay. Now, is your the question is for Janet? Today we need your help. We, we need I need your participation. Hoy voy a necesitar que todos participemos porque es la última clase de la semana y vamos a hablar de nuestras casas. Va a estar la clase muy interactiva. But I need your participation. Okay, Janet, how big is your house? My house has two levels. Oh, how big is your house? Mm -hmm. And ¿Usted me puede decir? Eh, aquí le pregunto, ¿qué tan grande es su casa? How big is your house? And you can, you can tell me. My house is big. Tell me please. My house. My house is big. Is big. Okay. How many floors? Does your house have? How many floors does your house have? Si no me entiende la pregunta, pregúntenme. Yo eso quiero que me pregunten. ¿ya? ¿Yeah? Floors son niveles. Esas son las preguntas que les envié. <laughs> les envié ayer al grupo de WhatsApp. Estoy midiendo si las han leído. Ok? Pero si no entiende la pregunta. Ah, si tiene, no entienden la pregunta, me dicen, ¿okay? How many floors does your house have? ¿Cuántos pisos? ¿Cuántos pisos tiene su casa? Only two. one or two. Two floors. Two floors. Ok, uh -huh. Okay, o me puede decir it has two levels o two floors. Aquí vamos a escribir ahorita. Let me see. Ask Janet the same questions to Victor. Pregúntele a Victor qué tan grande es su casa. How big is your house? Ask to Victor. Pregúntele a Victor. How big is your house? Eso pregúntele. Sí. Victor. Yes. Has, how big? How yeah. big? Repítame la pregunta, por favor. How big is your house? How big, ¿qué tan grande? Ahorita se lo voy a poner. Let Victor, me see. Has yes. big, his, your house. Uh, hi, uh, my house is uh, uh, small. Is small, oh. How many floors does your house have? Mi um, have had uh, one floor. one floor. no, oh, okay. excelente, Víctor. ask to carlos, where do you live? dónde vive a carlos. Uh, hi, carlos. dónde do you live? where do you live? where do you live? hi, victor. i live in Son Okay, ahora pregúntele, Víctor, qué tan grande es su casa. How big is your house? Uh, how big is your house? Uh, my house is, I think, uh, medium. No more big or uh, no more small. No big, and no small. Yeah. Okay. And how many floors does your house have? Mi uh, my house has one floor. Ah? Uh, it has only one floor. Okay. Yeah, yeah. Now. Eh uh, let me see. Jacqueline, are you there? Jacqueline? Hello. 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 Hi. Hi. Okay, Victor, ask to Jacqueline where do you live? Pregúntale a Jacqueline dónde vive. Y después le pregunta qué tan grande es su casa. How big is your house? Primero pregúntele dónde vive. Ok, hi Jacqueline. Uh, uh, where you live? I live in from San Salvador. Ok. Uh, pregúntele uh, si su casa es pequeña uh, o grande. Uh, your house have is big is... or small. Uh -huh. Is my your house, house big or small? My house is small. Small. Oh. Now, where is your house located, Carlos? Where is your house located? ¿Dónde está ubicada su casa? <laughs> Ay, y que hoy vamos a pensar, vamos a pensar, pero vamos a aprender. Don worry. no se preocupen, participemos. Where is your house located? ¿Dónde está localizada su casa o dónde está ubicada? Puede ser en Santa Ana o en Usulután, pero ¿en qué colonia? Uh, um, my house is located in San Salvador in eh, Corinto City. En Corinto. Excelente. Excelente. Corinto. Yes. Now, as to Victor, pregúntele a Victor, where is your house located? ¿Dónde está ubicada su casa? Pregúntele, where When... is your house located? Victor, where is your house located? Excelente. Uh, my house located in Zuluza, Colonia Naranjo en colonia Naranjo Usulután. ¿Okay? Yes. Los, los nombres de departamentos como son nombres propios, lo vamos a decir así como así como es Usulután, Soyapango, Cojutepeque, eso no cambia en inglés porque son nombres propios de, de ciudades. Entonces no hay inconveniente, ¿ya? Yeah? Okay. Okay. Now, as to oh, I need two volunteers. De los que no han participado, I need two volunteers. Para que hagan las mismas preguntas. Two volunteers. Volunteers. I am volunteer. Claudia. Yes, Claudia, excelente. Hi, teacher. ¿Quién más? Hi. ¿Quién más? Vivian. Vivian, excelente. Eso me encanta que participen. Now, Vivian, haz tu Claudia. Where do you live? ¿Dónde vive? Pregúntele a Claudia dónde vive. Okay. <coughs> Hi Claudia. Hi Vivian. Eh, Claudia, where do you live? I live in Ilopango, San Salvador. Okay. okay. Pregúntele qué tan How grande es su casa. is your house, Claudia? My house, my house is, my house is um, medium size, maybe. Okay. okay. Mm -hmm. Pregúntele cuántos niveles tiene su casa. How many floors does your house have? Okay. <coughs> How many floors? floors does your house have? How? My house house one floor. Okay. okay, it has one floor. Okay. Is your house, Claudia, is your house big or small? My house is small. Is small. Ask the same question to Elio. Pregúntele qué tan grande es su casa Elio. Puede preguntarle si también es su casa pequeña o grande. Is your house big or small? Pregúntele a Elio. Good evening, Elio. Uh, how is your house? Small or big? My house is uh, small. Small. Okay. Pregúntele cuántos niveles tiene su casa, porque puede ser pequeña pero de dos niveles. How many floors does your house have? How many floors does uh, your house have? Does your house have? My house uh, have two 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 floor. Only floor. One floor. two floors. Okay. Okay, there are two floors. Where is your house located, Elio? My house located in downtown San Salvador. Okay, in San Salvador. Now. Has tú let me see another volunteer, César Eduardo. Ayudé there, César. Yes. Okay. elio has tú César, pregúntale a César dónde vive. Eh, good evening César. Eh, Where do you live? Good night, Elio. Uh, I am from uh, San Salvador. Okay. Uh, okay. Now, Elio, pregúntele qué tan grande es su casa, o sea, es pequeña mm -hmm. o es grande. Uh, how, how many? How, how big? How big is, is, is your, your house? house. Is your house? Uh, my, my house is small. Okay. okay now Elliot, uh, how how many how floors? many floors does, in your, does your, your, house your house have how my my house is one floor floor it has one floor okay okay excellent okay, okay. now let me share the first our first presentation Do you see the presentation? Yes. 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 Okay. Okay, let's say this is the vocabulary about house houses and apartments. Did you remember that we saw this presentation yesterday? Yes. Okay. Do you remember? Did you remember that that first floor means? Do you remember the meanings? ¿Qué significa cada uno? First floor, second floor, primer piso, primer piso, piso segundo, second floor, segundo piso. What is the meaning of dining room? el comedor. comedor, el comedor, dining room. What is the meaning of kitchen? Cocina. 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 What is the meaning of living room? La sala. Sala. Jardín. A jardín. Jardín o el patio. Stairs. Gradas. O escaleras. O escaleras. Gradas o, o, Grada o escaleras. Laundry room. Área de lavandería. La área de lavandería, la garage. ¿Vale? Cochera. Cochera. Bedroom. ¿Bedroom? Habitación. 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 closet. Armario, guarda Arma. Armario Arma. o guardarropa. Excellent. Bedroom. Habitación. 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 Bathroom. Baño. 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 Okay, excellent. Now let me show let me show the audio. Let me see. House and apartment. Please pay attention to the pronunciation. garage and the house has two floors, a garage and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet now yeah. okay now elio do you live in house or in apartment do I you live, live in, in a, a house or in apartment i live in in house in a house jacqueline do you live in a house or in a, in an apartment i live in, in a house in a house, okay. As to Janet, Jan uh, the same question. Do you live in a house or in, a, in an apartment? As to Janet, pregúntale Janet, the same question. Janet, do you live in a house or in apartment? I living in the house in a house okay excellent now i need to share with you this conversation's name or called my new apartment please pay attention read at the same time to listen okay let me see Unit 74 Exercise. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Now, the the conversation is called My New Apartment. ¿Qué estructura ven acá? O si tienen algún Alguna pregunta con el vocabulario, en donde dice like, Lake View. Lake View. Eso. Lake View. Lake, Lake View. Oh, Lake, Lake view Drive. Lake View is a own name. Este es un nombre propio. Es la vista de un lago. Es como vista lago, pero okay. es un nombre propio. Lake es lago y View viene de vista. Uh -huh. conducir sí, el lugar puede ser que se llame lake view y drive que es conducir verdad sí. pero es un nombre propio what is it le dice on lake view drive así se llama el lugar ya a no después al principio donde linda get get that get what guess what le dice, ¿adivina qué? El guess es adivinar. Guess. It okay. means adivinar. Le dice, ¿adivina qué? I have a new apartment. Tengo un nuevo apartamento. ¿Qué más? That's great. Grandioso. Es grandioso, es bueno, es excelente. What is it like? Bien. ¿Qué, ajá, ¿qué is. te gusta? ¿Qué es lo que le gusta, verdad? el apartamento. ¿Qué dice Chris? ¿Qué dice chris What is the answer? Uh, en serio, es eh, bello eh, It's eh, really beautiful. Serio, eh. Es realmente bonito. Es realmente lindo, es realmente bello. O en verdad es lindo. It's really beautiful. Yeah? It's beautiful. Now, yes. is it very big? Es muy, grande. es muy grande. Es muy grande. Es grande o es muy grande. Is it very big? Es, ¿Es muy, muy grande. grande. Well, bien, le dice. It has a big living room. ¿Qué dice aquí? It has a big living room. What is the meaning? Tiene una habitación. Grande. Una gran sala. Tiene una sala grande. Tiene una sala grande. Tiene, sí, tiene una sala grande. ¿Y qué más? Una Una habitación, pequeña. Una habitación pequeña. ¿Cuál? Un baño, un baño y una Oye, cocina y una <laughs> La cocina. cocina. Now the question, where is it? Where is, it? where is it dónde es Donde dónde está ¿Dónde, queda? dónde está o dónde es where is it dónde es y ya le dice ya, on lake view drive oh nice does it have a view what is the meaning of ¿Tiene this? Un, tiene una vista tiene una vista does it have a view yes it does Sí, la tiene, tiene? tiene. It has a great view of another apartment building. Tiene una gran vista de otro apartamento, de los edificios de otro apartamento. Of another apartment building. Yes. Building is. is building, building es edificios. Is. Es un edificio. Tiene una vista hacia apartamentos de, del otro edificio edificio. Yes, apartment apartment building. Yeah. Now. Esto lo vamos a ver rapidito porque está esto es bien sencillo. Ya vamos a verlo acá. Cuando usted hace una pregunta, esa es la estructura gramatical siempre me gusta explicárselas en español porque para que quede más claro, luego hacemos los ejercicios en inglés. Right? ¿Les parece? Okay. ok. Simple present short answers. Son preguntas cortas sobre el presente simple. Dice, ¿Do you live in an apartment? Yo le pregunto a Vivian, ¿Do you live in an apartment, Vivian? No, I don't. Ok, no, I don't. Elio, dígame que sí. ¿Do you live in an apartment? Yes, I do. Yes, I do. Aquí, como pueden ver, solamente decimos no, I don't, yes, I do. Esas son las short answers, son las respuestas cortas. Short answer. Short answer. Ahora, si lo decimos igual, miren acá, acá en tercera persona es igual. Decimos, does Chris live in a house? Yo le digo, does, yes. ya, su, eh, suponemos que Jacqueline vive en una casa. Does Jacqueline live in a house? Vive Jacqueline en una casa? Does Jacqueline live in a house? Yes. ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Yes. Yes, she does. Yes, she does. yes she does. Yes she does. ¿Y si lo hacemos en negativo? ¿Cuál sería la respuesta? No, no she, she doesn't. No she doesn't. No, she no, she doesn't. doesn't. Excellent. Now. Do the bedrooms have windows? What is the meaning of this sentence? Yes. Los dormitorios tienen ventanas. Tienen, ven ¿tienen los el dormitorio ventanas. Positive? positive answers? Yes? yes, they do. Yes, yes they, they do. do. Yes, they do. In negative? No. No they don't. don't. No, they don't. Yes porque estamos hablando de plurales, de bedroom, de cuartos, porque tiene la s al final, es plural. Entonces decimos they, que son ellos. Yes, they do. No, they don't. Okay, y en tercera persona. Does the house have a yard? What is the meaning? Does the house have a yard? ¿Tiene la casa un un, un patio? O puede ser un jardín también, there is no problem. ¿Tiene la casa un patio o un jardín? Positive answers, yes. Yes, it does. does. Negative. Yes. No, it does. It doesn't. Can you someone tell me why we use it in the, in the answers? Why, ¿por qué? Why I use it. Es tercera persona it's a Porque es tercera persona y es un objeto, y entonces ahí utilizamos el it. Tenemos en tercera persona el he, she, it, y el it, el que utilizamos para cosas, right? Right. Ok, y, y como casa es un nombre, es una cosa, decimos yes, it does, no, it doesn't. Ok, now, do you have any question for this grammar? No for the moment. Not the okay. Teacher. Now we have furniture vocabulary. Furniture vocabulary. Okay. Do you read this information the vocabulary that I sent you yesterday? Did you read the presentation? ¿O oh, de extra material that I sent you yesterday? ¿Leyeron lo, el, el yes. vocabulario que les envié? Yes. Ahí les puse este vocabulario. Ahí se los puse. Right? Now, let me see if I have. Furniture vocabulary. Okay. Pay attention to the pronunciation, please. Armchairs, arm stove, curtains, pictures, clock, bed, table. Coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror. Rug, television. Okay. Now, this is the other important rooms in a house kitchen, dining room, living room, and bedroom. Okay. Now. If I tell you, what what is the meaning of furniture? Can you tell me what is the meaning? Muebles. Muebles o mobiliario. Yes. Mo no Muebles o formulario. Sí. What furniture do you have in your kitchen? What furniture do you have in your in your kitchen? I need a volunteer. Who is my volunteer? I refrigerator refrigerator. Refrigerator, okay. Uh, Elio, what furniture do you have in your kitchen about this one? Mm. Mm -hmm. uh a refrigerator eh, what else eh, microwave eh, microwave oven. microwave a stove shares yes. yes eh, stove stove mm -hmm. what else only that. That's all. Okay. Now, I need another volunteer. Only one, please. Uh, me? Only 10%. one. Me? Who? Claudia. Jacqueline. Jacqueline. Okay, Jacqueline. What furniture do you have in your bedroom? Um, About these pictures? Bed, bed, a bed. Lamps, lamps. Um, mirror, dresser, dresser. What else? Mm -hmm. Mirror, mirror. mirror. Um, pictures, pictures, pictures. No more. Uh, do you have a clock? No. Ah, television. Yes. Television is is the most important. Okay, nice. Okay, another volunteer, please. Another volunteer. Who is me? Vivian. Vivian. Okay, Vivian. What furniture do you have in your dining room? Okay, in my dining room, I have a um, rug. I have a what? Rug. Ah, room. Yes, rug. <clears throat> I have a uh, lamps. Lamps. I have a clock. Clock. Only that. Okay, that's all. Now, another volunteer. Another me. volunteer. Who is me? Rebecca. Rebecca. Okay, Rebecca. What furniture do you have in your living room? I have in my living room a television. A television? A sofa. Sofa. Um, Cortains, no sé cómo se dice. Cortains. Cortains. Yeah. Uh, pictures. Pictures. A clock. Clock. En, en lamps. En lamps. Excelente. Now, ¿cómo digo si yo le pregunto. What furniture do you have in your kitchen? You, usted me dice. Aquí le pregunto qué muebles tienen su cocina y usted me dice. Um, en mi cocina hay una un microondas, hay una cocina, hay una refrigeradora. ¿Cómo digo ese hay? Lo digo de esta forma. There is and there are. What is the meaning of there is and there are? It means hay. Significa hay, el deris significa hay cuando es con positivo y el derar lo utilizamos cuando es con siempre con positivo también, pero cuando es en plurales. De manera que el deris lo vamos a utilizar para singular y el derar para plural. Now, aquí vamos a ver dos. Dos estructuras gramaticales importantes con el hay. Lo primero, vamos acá. There's a bed in the bedroom. What is the meaning? There's significa hay. Entonces decimos, hay una cama en el dormitorio. There's a bed in the bedroom. Hay una cama en el dormitorio. Luego vamos con el otro. There is no sofa in the bedroom. Aquí estamos diciendo que no hay un sofá en el dormitorio. Pero aquí miren, estamos, hacemos la negación. No, there is no, no hay, no hay un sofá en el escritorio, en el escritorio, en el dormitorio, right? Now, there isn't a table in the kitchen. There is a table in the kitchen. No hay una mesa en la cocina. Ok, aquí podemos ver el there's está contractado, lo puede poner como there's o como there is, is the same, both are the same. There's or there is. Now, there are some chairs in the kitchen. Como el derar también significa hay, pero para plurales, aquí vamos a ver otra estructura gramatical que es el some y el any. El some y el any. Ok, aquí dice: There are some chairs in the kitchen. Dice: Hay algunas sillas en la cocina. Hay algunas sillas en la cocina. El som lo vamos a utilizar con afirmaciones. Aquí estamos afirmando que hay unas sillas en la cocina. Decimos, there are some, porque estamos afirmando que hay algunas sillas en la, en la cocina. Y el any lo vamos a utilizar cuando es negativo. Aquí podemos decir, dice, there are any chairs in the living room. What is the meaning of this sentence? Can you tell me? What is the meaning? No hay sillas mm. en la sala. No hay ninguna sillas en la sala. El N significa ninguno, ninguna. Y el okay. son significa alguno o alguna. Aquí lo vamos a ver. Vaya, miren. As a general rule. We use some, it means alguno, alguna, for affirmative sentences. And we use any, that means ninguno, ninguna, for questions or negative sentences. There is the difference. Okay. Like, for example, using there is. There is. A refrigerator in my in my kitchen There's a refrigerator in my kitchen Hay una refrigeradora en mi cocina Y si decimos hay alguna refrigeradora en mi cocina cómo voy a hacer la oración hay alguna, como estamos afirmando que sí hay una, ¿verdad? There is some. There is some refrigerator in my kitchen. Si decimos que no hay, que no hay una refrigeradora en la cocina, there aren't any. Any, any. There are any refrigerator in my kitchen no hay una refrigeradora en mi cocina estamos diciendo que no hay por eso estamos usando el, el n pero aquí hay un detalle qué detalle es acá no hay hizo? una negación, Sí, pero como eso lo ocupamos para también plurales, ah. ¿verdad que sí? Ah, pues, no. Entonces aquí van a poner refrigerators. Miren, no hay ninguna refrigeradora en la cocina. Ninguna. Sin sí, la S, teacher. Sí, aquí lleva la S, refrigerators. Estamos afirmando que no hay ninguna refrigeradora en la, en la cocina. Ya. Yeah. Now. Y aquí decimos que sí hay, hay alguna refrigeradora en su cocina. Estamos afirmando que sí hay una. ¿Yes? Yes. Vaya, vamos siempre con esto, estos mismos ejemplos. Ok. In this one there, there isn't a table in the kitchen. There isn't. Vaya, miren acá. There isn't. Igual decimos que no hay una mesa en la no cocina. Ok, porque estamos hablando de una nada más. There isn't a table. And there aren't any chairs in the living room. No hay ninguna, no silla, hay ninguna silla en la sala. En la sala. Ok, excelente. Now. It's important to pay attention with. Let me see. This one, conversation. There aren't any chairs. Let me see. Okay. In esta conversation, usted va a ver varias estructuras gramaticales. Que hemos revisado en este momento. Aquí va jugando mucho el deraren y el derar. Ok, please pay attention for the audio at the same time to reading. Let me see. Page 46. Exercise six conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Now, what is the meaning of the first one? The first line. This apartment is great. What is the meaning? Este apartamento este apartamento es, 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 genial. es genial, es grandioso, es bonito. This apartment is great. Thanks. I love it. What is the meaning of I love it? Me encanta. Me encanta. me encanta, I love it, me encanta. But I really need some furniture. But Pero I really need some furniture. Ver. Pero realmente. En realidad, necesito necesito los los muebles. Pero en verdad necesito algunos muebles. What do you need? What do ¿Quién? you need? ¿Qué, ¿Qué necesitas? Necesita? Necesita? Aquí estamos viendo la estructura gramatical, miren, del what. Va primero el la W questions, va el do, el das como auxiliar, eh, el sujeto y el verbo, right? What do you need? ¿Qué necesitas? Oh, I need a lot of things. What is the meaning? Eh, necesito, necesito muchas cosas. cosas. Muchas cosas. I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen. Miren el there are, some chairs. Necesito algunas cocina. Algunas sillas en la cocina. Yes. But there isn't a table. Miren, there isn't. Pero, Pero no hay una no mesa. No hay una mesa. Pero una mesa. una mesa. And there is no sofa here. El no también es negativo. There is no sofa here. No hay, sofá. No, hay un sofá aquí. no hay sofá aquí. En la sala. 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 Excelente. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. What is the meaning? And there aren't any chairs. No hay ninguna silla. No hay ninguna silla. No hay ninguna silla. No hay ninguna silla. There is only this lamp. Solo lamp. Solo, lámpara. Lámpara. Solo hay lámpara. And so let's go shopping next, next weekend. What is the meaning? Vamos de compra la siguiente semana. El, el, fin de semana. El, el fin de semana. Ok, vamos, iremos de compra el fin de semana o vámonos de compra el fin de semana. So let's go shopping next weekend. Now, aquí vimos las estructuras gramaticales como parte importante de lo que hemos estado visualizando hasta el momento. Now. Van a tener después su prueba de conocimiento and we, we have a reading again, reading practice. This is the important reading about two houses, two special houses. But they are in American Southwest. Please listen and read at the same time. Let me see for sure. okay, yes, a minute. Deme un minuto, les quiero poner ese para que escuchen el audio. Okay, ya está minute. Yes, I mean it no I don't have the the audio for this presentation but it is important to read the information. Let me see. Ven la presentation ahorita? Yes, yes. Okay. Now I read for you in the same in this time two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She's a famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Cisneros' house are white or beige. So, her house is very different. Some of her neighbors thinks her house is too colorful, but Mrs. Sneros loves it. Every year many people visit Arizona to learn about Native American tributes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a good burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. What is the meaning of? ¿Qué de esto lo que entiendan en el primer en el primer párrafo de qué estamos hablando en el primer párrafo este es San Antonio Texas uh -huh. hay una casa púrpura ya Guareles yeah. esta, esta casa es el hogar de Sandra Cisnero uh -huh. mi Cisnero es uh... México-americana, escritora mexico-americana. ¿Por qué es famosa la casa? Why is famous? Ella What? Es famosa? Uh -huh. Por una interesante historia, dice. La yes. casa tiene un porche. Uh -huh. con un ¿Qué piso... representa la casa? ¿Qué representa la casa? ¿Por qué es importante o por qué llama la atención la casa? Porque está por, llena de colores. Color. Llena de colores. Tiene diferentes colores. The Room, Are Green, Pink and Purple. Tiene tres colores. Tiene varias eh, fotos también, menciona, muy coloridas. Y tiene muchos libros también. Y por eso la gente admira esa casa. ¿Por qué? Por los colores. Y por la forma en que está construida. Es bien colorida. Son colores bonitos y llamativos. Now, eh, ahora la segunda. Veamos la segunda. Let me see. ¿Qué le llama la atención de la segunda? ¿De qué hablamos? ¿De qué trata la segunda? The history about uh, um, Arizona natives, American. Eh, sí, sí, es de Arizona. Acá lo que, lo que ellos invitan a los, a todos los que quieran visitar el lugar, porque es una casa que está cubierta de que, miren, está cubierta de tierra. Sí. Es de es una casa de madera. Aquí dice Good Morning Stove. Es una, una casa de, construida de madera, pero tiene encima tierra, miren. Ya vieron no que puedo, está ahí? Sí. como una cueva. Es como una cueva. ¿Qué le llama la atención de eso? Véanla bien. Que es una... Es una... Acerca de las tribus. Algo tradicional de las tribus americanas correcto y es 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 algo antiguo y por eso es es una una especie una casa diferente y la casa es llamada hogans porque es la es eh, construida de madera cubierta con tierra por eso es que se llama así eso es lo que llama la atención eh, porque es de las de las tradiciones de los americanos de las tribus americanas Yes. Yeah, no. También dice que el maestro invita a las personas a entrar a la casa, ¿verdad? Yes. Y tiene tres sillas y dos camas en el, en el suelo. En el, en, el, en el piso, yes. Correcto. Y tiene la cocina que está, está cubierta, ¿verdad? Construida de madera y cubierta con el, con el polvo. Yes? Excuse me, I It's understand the yeah. I understand the wood burning stove like a cocina de leña, is right or no? Yes, yes, is right, is right, you are right. Es como es una cocina de leña, pero no es solamente la cocina, sino que es como, como parte de la casa, pero sí, al traducirlo, sí es como, como que ellos dicen solo la cocina. Si ustedes recuerdan, las abuelitas a veces decían polletón. Y el polletón para ellos era como un, eh, un lugar así parecido, como su cocina, pero cubierta de tierra de arriba y una cuevita donde ellos metían la leña y ahí le ponían abajo. fuego, abajo, correcto, le ponían gas, lo encendían y ahí ponían su comal o lo que iban a cocinar. Entonces es igual esto, es la, hacen cocinas también así pequeñas, de la misma manera. No se le escucha. Se fue el audio, teacher. No se escucha, teacher. No listen creo que se desconectó, ella tiene problemas del audio. Listen, teacher. I see you tomorrow, teacher. ¿Escuchan? Yes, teacher. Hoy yes. sí, ya. Yeah, yes. Ok. Sí. Yes. Okay. Sorry, but I don't know what happened. Quizá fue problema de Inter. Vaya, ahorita solo activo la cámara. Okay, hoy sí, ¿verdad? Yes. Quizá fue fue un bajón de Inter, fíjese que casi nunca me pasa eso con el Inter, pero lo importante es que ya estamos ahí, de nuevo. Ok, now, entonces, esta fue una, una presentación muy importante, ¿verdad? Acerca de estas lecturas. De eso también les va a salir en el examen. Por favor, recuerden que tienen hasta el día de mañana, la medianoche, para presentar las tareas. Todas las tareas que tenemos de esta semana. ¿Cuántos la hicieron ya? ¿Todos? ¿O aún no, la han, no las han hecho? No, no solo una parte. Solo tres, de hecho, yo, teacher. He ah, ok. No, bye. me falta. ¿Sí? Yo, teacher, tengo problemas, no he podido entrar a la plataforma. Todavía no, fíjese que yo lo reporté, eh, pensé que ya le habían hablado. No, la, no, no me han dicho nada, no, me han, no se han comunicado pues, conmigo. Vale, voy a reportarlo nuevamente, ¿su nombre es? Víctor Alberto. Víctor, okay. Ok. Es el dato que me mandó ahora, ¿verdad? Sí, 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 ahí el WhatsApp vale. del grupo. Sí, yo lo reporté, fíjese, pero voy a volver a hacerlo para ver qué, qué es lo que ha pasado para que le ayuden. Okay, voy a, nomás a terminar la clase. Ok. Eh, les pedí la, la. ¿Recuerdan que les pedí la una foto de una casa, ¿verdad? Yes. ¿Alguien la hizo? ¿Alguien trajo un recorte de una casa? Nadie. No me queda tiempo, teacher, a <laughs> mí. Ya no sí. puedo, teacher. Sí, es que a veces, a veces es difícil con el trabajo y todo, no, no sí, queda tiempo. Sí, va, entonces ah. eh, traten de estudiar. Sé que la, tienen un fin de semana largo porque mañana no estamos en clase, pero eh, tienen mañana y el fin de semana para practicar. No dejen de estudiar todo lo que hemos visto en la semana porque la próxima vienen otros temas nuevos y es importante que estén actualizándose entonces eh, please try to study every every materials todo lo que hemos visto traten de estudiarlo de repasar y si tienen alguna duda pueden meterse también al material que tienen en el sitio para que puedan ver ambas y que les quede todo claro y cualquier duda pues ustedes me dicen eh, algo importante también es que la otra semana el 15 de septiembre por ser asueto no vamos a tener clase, pero es jueves y la vamos a tener el día viernes. O sea, jueves no, pero viernes sí, viernes la vamos a compensar la clase. Está bien que no se vayan okay, a tomar okay. vacación jueves y viernes porque ya viernes fin de semana largo teacher? ¿Sí? no fin de semana largo no <laughs> no como viernes es día normal de trabajo entonces lo vamos a hacer viernes para ¿Y que la... y las tareas serían hasta el sábado entonces el último día I don't know <laughs> no traten de hacerlas así cualquier duda ya saben que estoy a la orden que me pueden escribir a veces no les voy a contestar en el momento pero sí les voy a contestar despuesito y si puedo, pues en el momento les ayudo con mucho gusto. Si tienen dudas también okay. con, las, con los exámenes, me preguntan, yo estoy para ayudarles, ¿ok? Ok, Tito. Okay, ¿Y, okay, y no dejen de ¿Sí? repasar todo lo que hemos visto. Ok. ¿Okay? Bastante. ¿Okay? okay. Hemos nice. visto bastante, hemos visto bastante, pero tengan la, la, la estructura gramatical, eh, no dejen de repasar y todo va a estar bien, ¿ok? Si no entendió muchas cosas, no importa que me pregunten. Yo no me enojo porque me pregunten. Todo lo contrario, ahí me están diciendo que no, no comprendió, pero que quiere aprender. Y eso es lo importante para mí, enseñarles y que no les quede claro. Entonces no tenga temor a Thank que you, lo voy teacher. a regañar o todo. No, ¿verdad? Estoy para Thank ayudar. You, ok, ok. Eh, the class is, is finished the class. And I see you on Monday. Have a nice night. Take care and God bless you. Thank, Thank you. you. Good night. Good night. Bye. Goodbye. See you Good Monday.